Gracias por continuar con nosotros. Déjenme platicarle que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ha actuado ya enérgicamente, ya ha puesto el dedo en la llaga en Guanajuato con diferentes empresas que históricamente han provocado realmente desastres ecológicos en sus desechos, mucho tiempo realmente acumulando o bien desechando lugares de manera completamente ilegal, soltando algunas reglamentaciones, y esto pues por fin deriva ya en una responsabilidad mayor, y propiamente la Procuraduría General de la República ya ha recibido por parte de la Profepa dos denuncias penales, por lo pronto concentradas en el tema de Química Central, aquí en León, Guanajuato, prácticamente en la carretera, en los límites con San Francisco del Rincón. Y le agradezco muchísimo al delegado de la Profepa, Isaac González Calderón, que recibe esta llamada para que platiquemos un poco más sobre esta nueva acción por parte de la Profepa. Delegado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludo al auditorio. Gracias, delegado. Pues preguntarle primero que nada, ¿qué implica y sobre todo las motivaciones que ya tiene la Profepa, primero pues, de atraerlo y de tomar desde oficinas centrales el caso, como ya lo habían venido haciendo, pero ahora ya actuando con dos denuncias penales? Platíquenos un poco más de estos dos recursos que han interpuesto. Sí, mire, si hacemos un recuento, a partir de junio del 2014 se efectuó la clausura de Química Central, posteriormente los empresarios de Química Central efectuaron una violación de sellos y comenzaron a hacer un retiro de equipamiento por allí de la misma empresa, y obviamente incurrieron además de la falta en la cual ya venían siendo omisos durante muchos años de tener esta acumulación de residuos peligrosos con concentración de cromo chavalente. Pues aparte de eso le sumaron precisamente violar los sellos de clausura y comenzar a hacer un desmantelamiento. Eso motivó que se presentaran dos denuncias penales precisamente por oficinas centrales de la Profepa. El asunto en este momento sigue en litigio. Hasta ahorita los avances del litigio nos han sido favorables y se sigue atendiendo muy directamente desde la subprocuraduría jurídica a este tema. En reciente visita de hace dos días el procurador pues estuvo explicando esa situación. Correcto. Entonces, para entender, una denuncia concreta es por la violación de los sellos de clausura. ¿Cuándo habría ocurrido esta violación a los sellos, delegado? Bueno, mire, estas denuncias penales ya tienen un poquito de tiempo, no les puedo precisar ahorita las fechas, okay. Pero la única fecha sí precisa es la de la clausura, que precisamente fue el día 4 de junio del 2014. ¿Sí? Esa fue la fecha en que se efectuó la clausura. Y ya posteriormente se presentaron estas denuncias penales, pero no son denuncias de ayer, ya tienen su tiempecito, y bueno, incluso la PGR ya por allí en alguna ocasión ya hizo una visita. Así es, fue sí. Apoyada por personal de la Profepa, tanto de Querétaro como de aquí de Guanajuato, ya hizo un peritaje y estuvo tomando pues obviamente serias consideraciones que pues obviamente ya están en el nivel del asunto judicial. Correcto. Nos comentaba, ahora bien, en la mañana, que se está analizando, todavía se está revisando la posibilidad de hacer algo similar, pero con empresas como Quidesa y Tecchem, que están prácticamente causando, pues también ya por mucho tiempo, muchos problemas en la zona de Irapuato-Salamanca. ¿Cómo va en ese sentido la revisión? ¿Qué es lo que estarán observando, pues, para ver qué recursos es el que se requiere para seguir con estas revisiones? Son dos casos distintos. Mire usted, con Quidesa se clausuró en el 2013, sí. El 11 de abril del 2013, también tengo precisa la fecha. Posteriormente se levantó la clausura y se llegó a un convenio con ellos para el retiro gradual de los residuos que allí tienen, que son otro tipo de residuos que están en el Cerro de la Cruz. Así allí es. Se calcula que aproximadamente son 30.000 toneladas y estuvieron retirando en un compromiso mensual hasta 3.800 toneladas. Ya tienen ahorita algunos meses que no han reportado ningún retiro por algunas condiciones de problemas económicos y algunos litigios laborales que traen en relación a lo de la empresa. Se puede decir que casi la empresa está pues cerrada, y es un caso totalmente diferente. Allí no hay ninguna denuncia penal. Correcto. Se tratará de buscar un arreglo y posiblemente sea el tratamiento en sitio de esos residuos peligrosos para convertirlos en residuos de manejo especial, pero es un tema totalmente diferente, al igual que Tecchem. Allí en estos dos casos no hay ninguna denuncia penal y de hecho no está contemplado que se vaya a optar
en ese sentido, okay, de estos dos asuntos ya añejos por denuncias penales. Sin embargo, sí atender y resolver el problema de los residuos que se encuentran en esos lugares, tal como lo dijo el procurador precisamente el miércoles pasado en la ciudad de Salamanca. Correcto. Digamos, estas empresas, de alguna manera, a excepción de Quiresa, que me comenta, no ha reportado retiro, pero ellas, a diferencia de Química Central, sí están mostrando disposición para ir retirando los residuos. Sí, definitivamente. Ahí no estamos ante casos de algún litigio ni nada por el estilo. Incluso el caso de Tekken, pues ya tiene otras consideraciones diferentes. Y allí, pues de alguna forma sí hubo la voluntad y la disposición de los empresarios, tan así que realmente retiraron, digamos que un 10% de lo que tenían ya acumulado. Sin embargo, la situación económica y algunas otras demandas, en este caso de tipo laboral, que tienen cierta preferencia, les ha impedido que sigan continuando con esa situación. Son casos totalmente diferentes y ambos, ninguno de los dos tienen denuncias penales ni se está considerando optar por ese camino. Correcto. Finalmente, delegado, le comento, para la población en general, varios activistas, asociaciones civiles, pues realmente ven, pues bueno, buenos ojos que se esté sancionando, que se esté persiguiendo este tipo de delitos ambientales, pero algo que en lo que hacen mucho hincapié, y no dejan de hacer hincapié, y esto lo se reforzó con el tema del tiradero de residuos de la empresa Productos Ambientales, aquí en Purísima, ahí en Puerta del Cerro, un caso que se hizo bastante famoso, y ellos lo recalcaban, como lo recalcaron también en su momento otras asociaciones que también tenían que ver con este tipo de empresas, que tiene que ver con la remediación. ¿Qué le queda de instrumentos legales a la Profepa para, no solamente vamos, la parte legal, la parte sancionatoria, sino también la parte de la remediación? ¿Qué instrumentos le quedan para que se pueda retirar todos esos residuos tóxicos que todavía quedan en el caso de Quidesa y Tekken, que estarían revisando, pero también el caso de Química Central, donde todavía permanecen esas miles de toneladas prácticamente ahí asignadas en la parte de atrás de la empresa, de la planta? Así es. Mire, usted ahorita mencionaba el asunto del Parque de Lodos. El Parque de Lodos, la Profepa lo clausuró. Además, también allí Paot hizo una suspensión de actividades. ¿Sí? Mire usted, más allá de las clausuras y de las sanciones, el punto final y el objetivo final es la remediación. ¿Sí? Y la remediación en cada uno de los casos es responsabilidad de las empresas, de los empresarios, de los responsables, en este caso de Química Central, de los de Quidesa, el caso del Parque de Lodos. En el caso de Tekken es diferente, porque es una empresa que de hecho ya totalmente cerró, donde está involucrado un poquito el gobierno federal, el gobierno estatal que compró esos terrenos, uh-huh, precisamente, y obviamente la empresa que comenzó siendo Fertimex. Es un asunto totalmente diferente, con una situación diferente. Sin embargo, para el caso de Tekken existe una cantidad de millones de pesos para efectuar la remediación. Está en manos ahorita de la Semarnat, están, correcto, haciendo un proyecto ejecutivo para poder resolver ese asunto. En el del Parque de Lodos de Purísima del Rincón, lo acabamos de clausurar recientemente, el día 20 del mes pasado, el 20 de junio. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, lo que pasa es que los empresarios pues tienen el derecho de defenderse, y muchas veces nos involucramos en un tema jurídico que desafortunadamente se va prolongando, pero al final de cuentas también tenemos allí las opciones de las denuncias penales, donde de alguna forma esa responsabilidad ambiental pues les ejerce una presión para que ellos asuman su responsabilidad de efectuar el retiro. Ellos son los responsables y el objetivo final es que se remedie, que se retiren los residuos o que se les dé tratamiento en sitio para quitarles la peligrosidad. En fin, cualquier alternativa técnica que esté debidamente fundamentada. Ese es el punto. Correcto. Nada más un detalle más, el tema del Parque de Lodos de Purísima. Mencionaban por ahí que podría volver a abrir, que estaría regularizándose. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Que estaría regularizándose, que estaría poniéndose en regla para poder operar. Hasta lo que yo sé, usted sabe primero que Profepa no le corresponden las autorizaciones. Claro. En este caso, yo sé que lo primero que tendría que tener es su autorización del uso de suelo, y hasta donde yo sé no lo tiene. Y si no tiene el uso del suelo, pues tampoco puede iniciar ningún trámite ante la Semarnat, que es la que tendría que autorizarle lo del Parque de Lodos. Tenemos el ejemplo que el Parque de Lodos de Sicur sí está a punto de tener ya todas sus autorizaciones. Entonces, pues ese es
un asunto totalmente diferente, ¿sí? Correcto, para estar pendientes entonces. Delegado, pues muchas gracias por aclararnos todas estas dudas y pues vamos a estar pendientes finalmente de eso, que es lo que importa tanto, que es la remediación ambiental de estos desechos tóxicos, han provocado, ¿no? Así es, yo le agradezco a usted la oportunidad y bueno, la Profepa y las instrucciones son muy claras del presidente de la República, del secretario, del procurador, está actuando. Simplemente hagamos un análisis a las anteriores administraciones, realmente pues no hubo ninguna de las acciones tan contundentes como las que está viendo con Profepa. Sin embargo, no estamos satisfechos, estaremos satisfechos en el momento que se resuelva el problema de contaminación ambiental, porque no basta la clausura, ni basta la sanción, y en todo caso la responsabilidad del delito penal, basta que finalmente se asuma y se retiren los residuos para que dejen de ser sitios contaminados, que se haga la remediación. Entendemos muy bien a la gente, pero no nos podrán decir que no estamos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo a nuestras facultades y competencias. Le agradezco mucho, muy amable, y saludos al auditorio. Perfecto. Es el delegado Isaac González Calderón, delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Muchas gracias a él. Vamos a un mensaje, regresamos rapidísimo con un pequeño bloque informativo.